Recientemente fue anunciado en el municipio la construcción de un monumento histórico en el Parque Duarte. Su construcción inició de inmediato, pero posteriormente, mediante resolución, el Consejo de Regidores paralizó la obra por entender no cumplía con los requisitos establecidos. Hoy el ingeniero Ramón Emilio Goris se refiere a la paralización. Rompieron la varilla. Podemos determinar ahora quién la sustrajeron o se la robaron, porque nosotros no sabemos dónde están. No sabemos dónde están ni quién fue que la cortó. Se llevaron eso, taparon el hoyo. Nosotros hemos gastado recursos, miles de pesos ahí. Y entonces el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís en este momento está demandado por el comité para que responda por sus hechos. Está siendo demandado los 15. Los 15, los mismos 15 que están violando el artículo 89 de la ley 176-07 de ese ayuntamiento. Muchos de los que están ahí se creen que los demás somos tarados. Nosotros no sabemos la ley. Nosotros trabajamos ahí 8 años en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís y sabemos que ese consejo de regidores está haciendo cualquier cosa menos lo que le corresponde en este momento, en ese aspecto. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.